presentarles. Yo creo que es una genia, no hay otra forma de poder presentarla. Ingeniera biomédica, jovencita, es Katy Velasco Peláez. Quiero que la vean, por favor. Te doy la más cordial bienvenida. Oye, qué admirable lo que estás haciendo. Buenas noches a todos. Me he enterado de que estás diseñando un bastón para personas que no ven, pero que es un bastón que tiene unas características especiales, que se estaría manejando por sensores, ¿puede ser? Exactamente, bueno, diseñé un bastón, era un proyecto pequeño para la universidad, que se basaba más que todo como en una pequeña defensa de tesis, ¿no? Entonces el proyecto yo lo preparé en un semestre, y la idea es que tiene sensores de ultrasonido. Lo bueno de estos sensores es que tienen un emisor y un receptor. Ya. En este caso son dos, para tener un mayor ángulo, pero los sensores se van emitiendo a través de la distancia, y cuando se topan con algo, generan una alerta. Ya. Entonces el bastón empieza a sonar. A ver, les voy a hacer una prueba. Usualmente los no videntes trabajan o manejan el bastón un poco inclinado. Inclinado, exactamente, para evitar chocarse con lo que puedan tener delante, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, atender a una persona que no ve, que ha perdido la visión, no sé cuán complicado puede ser, porque evidentemente ellos, si bien han perdido la vista, agudizan otros sentidos, ¿no es cierto? Exacto. Pero con lo que se les tiene que ayudar es con la parte del tacto, digamos. Exacto. Existen varias formas en las que ellos realizan su ruta, ¿no? Como dice, varios otros sentidos están más alertas. Hay un método que ellos utilizan, sobre todo cuando empiezan a perder la visión las personas, que es hacer caer los objetos. Entonces van agudizando el sentido del oído, ¿no? Y van determinando tiempos, caídas, hacen caer sillas y así van determinando. También vi que se ayuda mucho con los bastones. De hecho, el bastón se llama el bastón de Huber. Tiene distintos colores para determinar el grado de pérdida de la visión que tiene esa persona. Ah, mira, qué interesante. Cuando no es sabía. Blanco, sí. Es que la persona es totalmente ciega. Y van cambiando de verde a azul. Entonces, ahí uno va determinando esto, ¿no? Y a veces somos muy indiferentes las personas y no nos percatamos en cómo podemos ayudar o qué podemos hacer para que ellas puedan sentirse un poco más seguras al transitar. Exacto. Porque tuve la oportunidad de hablar con algunas de ellas y me dijeron que nunca salen solos, ¿no? No tienen ese grado de libertad, siempre tienen que salir acompañados con sus hijos, ya sea con su esposa. Entonces, tampoco son personas que pueden vivir con normalidad. Ahora, la persona con la que has estado probando esto para hacer las mejoras, ¿es alguien allegado tuyo? No, es una... ¿Una amistad? Es una persona no vidente. Pude acudir a la sociedad de personas no videntes en Oruro. Entonces, allá me ayudó un señor, ¿no? Porque necesitaba también saber ciertos requerimientos. Y bueno, ahora con la noticia que se hizo un poco más viral, pude contactarme con una persona que trabaja con no videntes. Entonces me pidió que pueda asistir y con ellos ya ver de una mejor forma qué requerimientos realmente necesitan que el bastón profundice. Claro. En qué puede mejorarse, qué sensores más se pueden aumentar al bastón para que realmente sea funcional, ¿no? Qué interesante. Tú me has dicho que este ha sido un trabajo de tesis. No, no es de un tesis. Proyecto de un proyecto. La universidad. Uh-huh. En este momento también estoy con el tema de la tesis, pero ya va más abocado a mi trabajo. Uh-huh. Entonces, el bastón un poquito también se ha quedado como que en stand-by. Pero yo creo que tienes que reactivarlo prontamente. Sí, estoy en eso. La verdad, estoy muy agradecida con todas las personas que me han podido escribir y decirme que lo necesitan, ¿no? Porque yo sinceramente lo veía como un proyecto pequeño. Ha sido un proyecto de la universidad y ya, pero
gracias a estas personas me he podido dar cuenta que realmente necesitan, y cuando una persona necesita, creo que no hay proyectos pequeños. Exacto, exacto. Y si es para ayudar, mucho más, ¿no es cierto? Ellos requieren realmente de toda la ayuda posible. A veces no tienen quien les lleve, quien les saque a la calle. Algunos tienen la suerte, digamos, de tener un lazarillo, un perrito, digamos, ¿no? Que los puede llevar, advertir de algunos peligros, pero no es con todos, evidentemente, y esto podría serles de gran ayuda. Exactamente, sí, es un proyecto en el que se está trabajando. Ahora me siento mucho más motivada, la verdad, para poder ayudar a las personas. Ese es el fin. Sinceramente, no tengo un fin de ganancia, no me interesa comercializarlo con el fin de ganar dinero, ¿no? Sino con la idea de ayudar a los demás. Pero yo creo que tienes que seguir adelante con esto, Katy. Muchísimas gracias. Y más bien, gracias por habernos visitado y contarnos de este logro que estás teniendo. Y yo creo que va a llegar a tener un éxito brutal para que sea de beneficio de aquellas personas no videntes que, evidentemente, oye, lo que tú has dicho es cierto, ¿no? A veces como sociedad somos tan indiferentes, pensamos que porque ellos ya conocen la ruta y ya lo pueden todo, ¿no? Exactamente. Y bueno, cada día hay siempre un bache nuevo o algo pasa. Y exacto. Las personas no salen con esa seguridad completamente, ¿no? Exacto. Es complicado, me imagino que es complicado para esas personas salir a la calle. Así es que te animo a que sigas adelante. Muchísimas y espero que gracias, en un tiempo breve ya pueda tener mayores noticias y me digas que ya está terminado para que se pueda empezar su producción. Claro que sí, pronto ya vamos a hacerles llegar la noticia de un nuevo bastón y vamos a mostrarles el nuevo funcionamiento, ¿no? Que está en todo en mi mente y quiero plasmarlo lo más pronto posible. Gracias por venir, qué gusto conocerte. Sigue adelante. Gracias. Ingeniera biomédica, jovencita, ustedes han visto, Katy Velasco, qué orgullo para nosotros. Vámonos a una pausa.